Pues, ya tenemos lo definido. ¿Cuál? Adivinando. ¡Alberto! ¡Aquí! ¡No! ¡Antonio, aquí vino! ¡Abelardo! ¡No! ¡Almanso! ¡A Gambito! ¿Más que más común? Antonio. ¿Más original? ¿Más original? Álvaro. ¡Alfonso! ¡Ay, Dios! Yo creo que cada vez que vamos a tener una comida o una cena, vosotros ahí en la cabeza estáis pensando, ¿de qué tema podemos discutir hoy? ¿Del derecho a la huelga? No, 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 mejor, del derecho al aborto. Jugáis con los temas sociales como si fueran cochecitos. Vosotros dos jugáis y encima os da igual la opinión, porque la intercambiáis ahí. La cuestión es discutir. Vete a tomar por culo. A mi hijo le voy a poner el nombre que me dé la real gana y punto. Pues precisamente ese no, ese no. A mi hijo le voy a poner el nombre que me salga del coño. Pues ese no se lo vas a poner, ese no. Por supuesto que lo voy a poner, señor, porque crees que voy a tener en cuenta la opinión de una persona que les ha puesto a sus hijos Artemis y Apolíneo. Que no, que quiero saberlo. ¿Qué mote? Tiruela. Tiruela, Claudia. ¡Claudia, Gustavo! ¿Cómo? ¿Tiruela, Claudia? No entiendo. Sí, 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 sí. ¿Por qué encargué? Pues, Tiruela, Claudia, la reina de las tiruelas. ¡Estás con la mujer! Estoy con una mujer. Ya, pero es que él lo sabía todo de mí, de nosotros, y es que le conté hasta tu problema. A ver, ella nos vio desnudos. ¿Para qué? ¿Vas a dar tu eterna gratitud? No, Enriquito, no. Te la voy a prestar. No olvides que soy un tacaño, un amarrito.